juicio y la remisión a juicio son dos circunstancias diferentes. El juicio arrancó bajo estrictas medidas de seguridad, con la presencia de altos jefes policiales. Está hablando de una figura inexistente, en primer lugar. A pesar del proceso, no se conoce la motivación de una masacre, en la cual murieron 5 simpatizantes del FSLN y 25 más resultaron heridos. No tiene asidero jurídico. Para soportar su acusación, el Ministerio Público llamó a 79 testigos. La Fiscalía pidió que los testigos declararan ocultando el rostro ante los acusados por motivos de seguridad. Ninguno ha logrado ubicar una sola pedrada en un solo bus, más que el de la Cuesta del Coyol, que dijo, ¿verdad?, que en ese lugar iban aventándose piedras, pero de bus a bus. No dijeron de un sector de la carretera a otro, sino de bus a bus. Es lo único que ha habido y es lo que he venido sosteniendo. Los tales tirapiedras, ni siquiera son tirapiedras. Por otro lado, también, señor juez, voy a pedir... Carlos Baltodano es defensor de Walter Balmaceda, el transportista señalado de contratar y movilizar a los hermanos Torres y a Eric Salgado, los llamados tirapiedras. Según la fiscalía, ellos distraían a las caravanas para que fueran blanco fácil de los tiradores, ubicados en el kilómetro 76 de la carretera norte. La otra nulidad que veo... Los Torres y Salgados son conocidos militantes sandinistas de la comunidad de Las Pilas en Ciudad Darío. La convocatoria a juicio y la remisión a juicio son dos circunstancias diferentes. Antes del juicio, la fiscalía buscó un arreglo con Baltodano. No me gustó el arreglo que me estaban proponiendo. Quería hacerlo confesar y no soy de esos abogados, que agarro a mis clientes o a mis defendidos a hacerte confesar. ¿Qué querían ellos que ellos confesara? Que sí habían participado, no hecho. ¿Y para su otro defendido, Balmaceda, Walter Balmaceda, qué le ofrecieron? También la libertad, pero siempre y cuando confesara ya sobre uno de los acusados, de los 8. ¿Es en verdad nada más que la verdad? Sí. ¿Se le previene la pena al paso? Cleofás Ríos era uno de los testigos claves para demostrar la culpabilidad de Balmaceda y los tirapiedras. Este testigo obviamente da el traste con toda la teoría del caso del Ministerio Público lo referido a Walter y las personas que tiraron las piedras. Por eso el Ministerio Público pasó un mal momento ahí con el testigo, sintiéndose que todo se le estaba desvaneciendo. La masacre se perpetró entre las 9:30 y las 9:40 de la noche. Ríos aseguró que llegaron al lugar de la tragedia casi una hora después. El caso de los tirapiedras fue fabricado para satisfacer la deshabilidad social. La gente quería una respuesta sobre lo que había pasado, algo tan bochornoso, terrible como eso, y de repente pasaban días y no pasaba nada. La gente comienza a reclamar alguna información. Creo que esto fue así. Funcionó para calmar la deshabilidad social que reclamaba una investigación seria sobre el asunto y no se hizo. Pues esto es evidentemente el resultado de una mala investigación, que de repente te das cuenta que los testigos vienen a decirte cosas que hacen inoficioso, inocuo un proceso penal como este, pues, que estamos viviendo aquí. Lo que hemos visto son muchas testificales. Lo que hemos visto es que a nivel de opinión pública se les crea una imagen de culpabilidad. Lo que hemos visto es que estas personas ya tienen una sentencia sin ser juzgados. Ya están en el proceso, pero la sentencia está dictada desde antes. Yo sé que esto es un asunto, digamos, que sí pasó, pero que estos no son los culpables. El abogado Félix Pedro Ocampo es el defensor de Rosendo Huertas y Zacarías Cano, acusados de disparar en Guabule, San Ramón, donde un militante sandinista perdió la vida. En este caso se reúnen jueces, fiscales, magistrados de la Suprema y magistrados de apelaciones para coordinar cómo hacen para condenar a un reo. El abogado denunció torturas en contra de sus clientes. La primera entrevista que tuve con ellos me manifestaron los 11 días de calvario que pasaron. Torturas, como para ponerles un ejemplo, choques eléctricos, golpes en el estómago, en el abdomen, en partes en que no pudieran los medios o sus familiares o un médico determinar. También comida junto con cucarachas y ratones. El hecho de que mis clientes defecaban y también miccionaban en la misma celda, y de que estuvieron 11 días en esas condiciones, y que también los llevaron a los lugares donde supuestamente ellos acusan
que se cometieron los hechos, encapuchados, ¿verdad? Y golpeándolo. A las 12:41. Los abogados defensores argumentaron que los videos presentados por la primera comisionada Aminta Granera en una conferencia de prensa no tienen ninguna validez. El policía de auxilio judicial está simulando ser Yalí porque es el prófugo. En los videos aparecían los acusados Eddie Gutiérrez, Jairo Obando, Wilfredo Balmaceda, Leonel Poveda y José Cortés confesando el crimen. Lo que se haga fuera del proceso, de una manera que puede ser hasta de cierta forma oscura, no tiene un valor. Si eso tuviera valor, pues la estuviéramos viendo acá en el proceso. Tenés que ver las circunstancias de este señor. Él fue detenido el 25 de julio. Se le formaliza la detención de él el 27 y se le hace la audiencia preliminar con carácter de inicial, se le hace hasta el 13 de agosto. Son casi 17 días detenido. Entonces, ¿qué puede esperar de una declaración así, si es que se dio? ¿Y qué veracidad le puede dar si la audiencia a él se le hace 17, 19 días después de que es detenido? Uno de los grandes vacíos que tiene la investigación y que tiene este proceso judicial es los elementos de convicción. No estamos seguros, nosotros como analistas, no estamos seguros que los que están siendo procesados realmente son los que participan en el atentado, en la emboscada del 19 de julio. Roberto Orozco es experto en temas de seguridad. Ese es el objetivo de la investigación, ¿ya? Es decir, en esencia una investigación debe de arrojar cuál es el motivo de un crimen, ¿ya? El móvil detrás, la preterintención, como se llamaba en derecho anteriormente, ¿ya? Entonces, en segundo lugar, debe de establecer claramente la participación. El capitán retirado del ejército, Pablo Martínez Ruiz, señalado como uno de los tiradores, se mantiene prófugo, al igual que Marvin Sequeira, quien habría suministrado las armas. Hasta hace un momento continuaba el juicio en los juzgados de Managua. Han declarado la mayoría de testigos propuestos por la fiscalía para demostrar la supuesta culpabilidad de los acusados. Del oficial Pablo Martínez Ruiz, señalado como uno de los tiradores en el kilómetro 75 de la carretera norte, ninguno de los testigos ha dicho una sola palabra.